Muy buenas tardes a todos. Son las 3 menos 10, una hora menos en Canarias, rueda de prensa de la ministra portavoz y del ministro de Sanidad. Ministra portavoz, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Miguel Ángel. Efectivamente, comparecemos hoy para informar sobre el contenido que se ha abordado esta mañana en la conferencia de presidentes, la undécima que se celebra desde el inicio de la crisis sanitaria. A juicio de todos los participantes, estos encuentros son valorados de forma muy positiva y tienen como objetivo fundamental reforzar el diálogo, la cooperación, la coordinación, tan necesaria en estos momentos entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno de España. Diríamos que es algo siempre necesario, siempre oportuno, pero mucho más en estos momentos en un país descentralizado con una arquitectura competencial que se distribuye entre las diferentes administraciones, por tanto los diferentes territorios, y que necesita más que nunca ese diagnóstico común y esa hoja de ruta que permita a los ciudadanos tener seguridad. De hecho, aunque la extraordinaria situación que vivimos es una situación como todos los ciudadanos, conocen eh, especial en términos del tiempo, de la capacidad que, que dedican todas las administraciones justamente a luchar contra el virus, eh, realmente eh, ha puesto de manifiesto que era necesario seguir haciendo de forma sistemática un foro de seguimiento, un espacio de análisis, de debate común, donde el intercambio de información pudiera correr de forma más rápida y el presidente, conjuntamente con los presidentes, poder eh, pararse en aquellos temas que pueda resultar de especial interés escuchar a las comunidades autónomas e informar de primera mano de las decisiones que el Gobierno va adoptando. Diríamos que han sido semanas duras, semanas de incertidumbre, de sacrificio, pero afortunadamente los datos sanitarios van indicando que esos días se van quedando atrás. Y, de hecho, la conferencia de presidentes se ha producido en un contexto muy diferente del que se producía hace escasamente un mes. Porque a partir de mañana la totalidad del territorio español estará ya, como mínimo, en fase 1 de desescalada. Una parte muy importante, como ustedes conocen, estará ya en fase 2, casi también aproximadamente la mitad de la población. Y esto significa y hay que repetirlo que ha sido el esfuerzo colectivo, el ejemplar compromiso cívico del conjunto de la sociedad española, el que nos ha permitido dejar atrás la etapa más crítica desde el punto de vista sanitario y avanzar con paso firme, con paso decidido en la desescalada. Creo que los ciudadanos que nos escuchan saben que empezamos a, reencontrar, eh, a reencontrarnos con familiares, a reabrir negocios, a tener espacios de encuentro, en definitiva, a recuperar de forma progresiva los espacios de actividad, de ocio y de cotidianidad. Pero todo, y hay que repetirlo una y otra vez, con la prudencia y con la cautela necesaria. Tenemos que seguir eh, teniendo muy presentes todas estas cuestiones ante cualquier movimiento. Hemos aprendido, eso sí, a convivir con el virus, protegiéndonos con medidas de distancia física, el lavado de manos o el uso de las mascarillas en los lugares donde se recomienda o donde directamente es obligatoria. Pero para mantener a raya la enfermedad, para consolidar este camino, no podemos bajar la guardia en ningún momento. De ahí que tenemos que apelar insistentemente a la responsabilidad individual que es justamente la que garantiza esta seguridad colectiva, la seguridad de todos y todas, pero sobre todo de los más vulnerables. El presidente del Gobierno ha tenido ocasión en esta mañana de compartir con los presidentes autonómicos las novedades que se van a ir produciendo en las próximas semanas. En particular, eh, se ha centrado en diferentes materias, pero sobre todo en cuatro aspectos. El primero, la declaración de luto oficial en todo el país por espacio de diez días que se aprobará este mismo martes en el Consejo de Ministros, y todo ello para rendir el debido homenaje y reconocimiento a las víctimas de esta pandemia. No hay palabras suficientes para expresar ni el dolor ni el sacrificio de todo un país por la muerte de tantos compatriotas. Por eso, cuando finalice todo el proceso de desescalada, se hará también un gran acto de homenaje, como anunció el presidente, un homenaje oficial presidido por el jefe del Estado para honrar la memoria de todos los que nos han abandonado como merecen. En segundo lugar, también el presidente ha trasladado que esta próxima semana se aprobará el ingreso mínimo vital, una medida que necesariamente tiene que trabajarse de forma coordinada con las comunidades autónomas, ya que muchas de ellas, la gran mayoría, disponen de medidas orientadas a los colectivos vulnerables. Saben, porque lo hemos ido eh, diciendo, comentando a lo largo de las últimas semanas, que nuestro país tiene una de las tasas de pobreza severa más elevadas de la Unión Europea. Y esto tiene un especial impacto, una especial repercusión en la infancia, en nuestros niños y en nuestras niñas y la crisis de esta pandemia sanitaria está agravando la ya de por sí precaria situación de muchas personas de muchas familias a las que llegar a fin de mes le es prácticamente imposible. por eso el gobierno tenía en su hoja de ruta la puesta en marcha del ingreso mínimo vital a lo largo de esta legislatura pero la crisis económica a que acompaña esta crisis sanitaria eh, ha acelerado los ritmos para su diseño y para su implantación y creemos que esta medida es una cuestión de justicia social que constituye, que construye una red de seguridad para que nadie se quede atrás en esta crisis y sobre todo los niños, aquellas personas que puedan ser más vulnerables, puedan tener oportunidades de desarrollo pleno para poder perseguir su proyecto vital. Esta medida del ingreso mínimo vital será una prestación de la seguridad social nueva con una previsión de que llegue a cerca de 850.000 hogares, de los que aproximadamente la mitad tienen niños a cargo. Por tanto, supondrá un antes y un después en la lucha contra la desigualdad en nuestro país, prioridad absoluta de este Gobierno. Los detalles de la medida serán comunicados en la rueda de prensa posterior, una vez aprobados por el Consejo de Ministros. En tercer lugar, se ha abordado de manera intensa la reactivación del turismo, una actividad imprescindible, esencial en nuestro país, porque aporta, en términos de riqueza, de empleo y de dinamismo económico, una parte muy sustancial de esa riqueza. El turismo, junto a la hostelería, han sido de los sectores más castigados, más duramente castigados por esta pandemia. Una vez que estamos empezando en esta desescalada, ya es hora de empezar a preparar la temporada turística, eso sí, con todas las medidas de seguridad que serán necesarias. Serán actuaciones que nos permitan garantizar que somos un destino seguro, con uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, ahora reforzado para combatir este virus, y también que somos igualmente seguros en todos los movimientos que recibimos a nivel internacional. De ahí que es clara y clave esta coordinación, especialmente con Europa, y que tendremos que seguir trabajando, poniéndonos de acuerdo en los próximos días. De hecho, el turismo genera más del 12% de la riqueza del PIB de nuestro país. Es uno de los grandes motores de esta economía, pero también es, una importante embaja, es un importante embajador, yo diría que muestra de nuestra imagen en el mundo. Por eso vamos a trabajar, y es lo que hemos quedado en la reunión con las comunidades autónomas, para que esta temporada transcurra en las mejores condiciones posibles, tanto en lo que respecta al turismo nacional que vamos a promover, como también a la llegada de visitantes. Si todo transcurre, como pensamos, eh, podríamos, a partir de julio, recuperar también la entrada de turismo internacional, una situación que los presidentes autonómicos han valorado de forma especialmente positiva. Y, por último, también les informo que el presidente ha comunicado a los Gobiernos Autonómicos que esta semana iniciaremos el contacto con el conjunto de formaciones políticas del Congreso para abordar los criterios de reparto del fondo no reembolsable, una transferencia de 16 millones de euros que aprobaremos próximamente. Desde el primer momento hemos manifestado la voluntad de diálogo en todos los ámbitos, en el político, en el institucional y también en el ámbito social. De manera que hemos llegado a grandes y buenos acuerdos con empresarios y trabajadores. Pues siguiendo este camino de la misma forma Queremos que los criterios de reparto de este fondo, eh, no reembolsables, repetimos siempre, eh, que las comunidades autónomas, por tanto, no tendrán que devolver, eh, serán negociados y consensuados con las formaciones políticas. El fondo se descompone en una parte de 10.000 millones dirigido a gastos sanitarios, otra social que suma 1.000 millones y una tercera parte de 5.000 que se destina a cubrir la caída de ingresos propios. De la parte sanitaria, también le hemos comunicado que esos 6.000 millones los pondremos a disposición de las comunidades en el mes de julio. El resto del fondo, hasta alcanzar los 16.000, se abonará en otros pagos en el mes de septiembre, de noviembre y un último en el mes de diciembre. Por tanto, confiamos en que encontraremos una buena predisposición por parte de las formaciones políticas para negociar estos criterios de reparto de forma justa y de forma equitativa. De hecho, nuestra mano está tendida. Nosotros, como Gobierno, no tenemos otro objetivo que garantizar que se reúnan las condiciones necesarias para tener un sistema sanitario fuerte que permita seguir protegiéndonos de esta enfermedad. Y para ello es necesario que las comunidades cuenten con recursos que hacen frente al incremento del gasto vinculado a la pandemia, pero también a preparar los sistemas sanitarios ante cualquier hipotético rebrote. Como ya he señalado, el Gobierno va a garantizar que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan la renta que tengan, accedan en igualdad de condiciones a un sistema sanitario público, universal y de calidad. Y sin más cedo ahora la palabra con motivo de la sanidad al ministro de Sanidad Salvador Illa. Muchísimas gracias, eh, ministra. Eh, portavoz, eh, quería compartir con ustedes tres cuestiones. En primer lugar, referirme brevemente eh, y hacer una valoración de los datos que, que dimos a conocer ayer por la tarde. Eh, saben ustedes que eh, se notificaron por parte de las comunidades autónomas 446 nuevos casos y que, tenemos que tuvimos que lamentar 56 fallecidos a cuyos familiares y allegados les manifestamos nuestras condolencias. Bien, quiero resaltar una vez más que el porcentaje de incremento de nuevos casos ayer fue de un 0,19% y recordar que veníamos de incrementos... Del 35% en el momento en que decretamos el estado de alarma. Por tanto, día a día las cifras nos reiteran el mismo mensaje: que el estado de alarma ha funcionado. Y además, yo les quiero añadir que el estado de alarma es necesario para la gestión de este proceso de transición a la nueva normalidad, para la gestión de este proceso de desescalada. Es necesario seguir controlando a la epidemia y quien garantiza que la seguimos controlando y que la salud es lo primero, es eh, la vigencia del estado de alarma. En segundo lugar, no hay que olvidar que hay todavía muchas cosas eh, del virus que no conocemos y que el virus sigue entre nosotros, no ha desaparecido y por tanto quiero también poner el acento en el hecho de que estamos, seguimos trabajando en el estudio de seroprevalencia. De hecho, esta semana que acabamos hoy eh, se ha iniciado la segunda oleada de este estudio, una oleada que se aplica a los más de 60.000 eh, ciudadanos que eh, participaron en la primera oleada. Eh, es una oleada que va a acabar a finales de la semana siguiente y por tanto durante la primera semana de junio, más bien hacia finales de la primera semana de junio, estaremos en condiciones de proporcionarles a todos ustedes la información relativa a los resultados de esta segunda oleada. Insisto, son siempre resultados preliminares, los resultados totales no estarán disponibles hasta que no acabemos las tres oleadas de que se compone este estudio, pero será un dato, sin duda, el conocimiento de los resultados preliminares de esta segunda oleada será un dato significativo. Insisto, el virus no ha desaparecido y hemos de seguir estudiándolo y conociendo cada día más cómo se comporta. Y finalmente, en tercer lugar, quiero volverme a referir a unas cifras que dio a conocer ayer el presidente del Gobierno en relación a, las, a los test de diagnóstico que se hacen en nuestro país y que ponen de manifiesto la labor, la muy buena labor que está haciendo el conjunto del Sistema Nacional de Salud y, en particular, las comunidades autónomas. Hasta el día 21 de mayo. En nuestros países se han realizado 2.221.497 test de diagnóstico PCR, es el test más fiable en el que descansa nuestra estrategia de, de diagnóstico, y en concreto, la última semana, del, del 15 al 21 de mayo, 302.086 eh, test PCR. ¿eh? Esto significa que de media en nuestro país se hace un test PCR a 47,2 de cada 1.000 habitantes. Y los test de diagnóstico rápido, los test de anticuerpos, hasta el 21 de mayo se han realizado un total de 1.335.070 test de diagnóstico rápido, de los cuales 216.641 la última semana, la que va del 15 al 21 de mayo. Y el, el, la ratio a nivel de país es de 28,3 por cada 1.000 habitantes. En conjunto, en nuestro país hasta el 21 de mayo se han realizado un poco más de tres millones y medio de tests, entre PCR y tests de diagnóstico rápido. Es una cifra que sigue confirmando el enorme esfuerzo que estamos haciendo para diagnosticar. Seguimos trabajando. Para aumentar el número de diagnósticos, el número de TSPCR, pero insisto, me parece que es un dato relevante, son cifras que nos comunican las comunidades autónomas y que pone de manifiesto el esfuerzo que se está haciendo en este sentido. Y sin más, pues agradecer, como siempre, también eh, eh, quiero hacer la, el comportamiento ejemplar de la ciudadanía. Es muy importante seguir manteniendo una responsabilidad individual eh, alta en esta fase de desescalada y también, como no, la labor de comunidades autónomas y el conjunto de profesionales sanitarios. Muchísimas gracias. Pasamos a las preguntas. Por tanto, el grupo de medios que hoy preguntan eh, lo componen Promecal, El Imparcial, Euskadi Ratia, Capital Madrid, Reuters, Cibio, El Plural, Radio Nacional de Rumanía, Ok Diario y Datadista. Comenzamos con Promecal. Por favor, tened en cuenta el canal de sonido y decid vuestro nombre, como siempre, os lo robamos. Adelante, Promecal. Sí, muchas gracias, secretario de Estado. Y muy buenas tardes, ministro. Soy Javier Díaz Pazaga, eh, periodista del Grupo Promecal. Eh, mi pregunta es para el ministro de Sanidad, el señor Orilla. Eh, desde mañana, toda Castilla y León pasará a la fase 1 de desescalada en su conjunto. Eh, si bien en el resto del país eh, se está cometiendo una desescalada asimétrica, con regiones y provincias ya en fase 2, me gustaría saber por qué no se ha permitido a Castilla y León hacer esa misma desescalada asimétrica, ya que la Junta solicitó. Eh, pasar a fase 2, eh, 26 áreas eh, de salud y que, que podrían cumplir esos requisitos, y si el ritmo de, de la comunidad va a ser a partir de ahora así, homogéneo en su conjunto. Y en cualquier caso, si valora, ministro, eh, de alguna manera el esfuerzo y la prudencia con la que ha venido trabajando la Junta en este proceso de desescalado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, eh, Javier. Eh, valoro muchísimo el, el esfuerzo y el trabajo que se ha hecho en, en Castilla y León desde ya muy al inicio de la pandemia, con algunos brotes que tuvimos que fueron muy muy rápidamente contenidos. Y, y también valoro la actitud de prudencia, que yo creo que es, a mi juicio, la actitud correcta a tomar en este proceso de, de desescalada. Eh, Castilla y León optó como comunidad territorial por las áreas básicas de salud y, de hecho, en las primeras semanas de desescalada, algunas de estas unidades básicas, le hablo de memoria, en concreto en una primera etapa fueron 26, me parece, y en una segunda etapa 46, progresaron a fase 1 y eh, en esta ocasión eh, optaron por cambiar de unidad territorial. Es bien que siguieron planteando que algunas áreas básicas progresaran a fase 2, pero. Cuando se escoge una unidad territorial hay que ceñirse a esta unidad territorial y, por tanto, esta vez ha progresado todas las provincias de Castilla y León a fase 1. Esto no quiere decir que el ritmo de progresión tenga que ser necesariamente homogéneo, vamos a seguir estudiando en este marco de cogobernanza con las autoridades sanitarias de Castilla y León las propuestas que nos pueden hacer y las vamos a valorar en función de la eh, realidad epidemiológica de, de cada provincia o cada unidad territorial. Y, insisto, eh, agradecido y reconocido de la actitud de prudencia y del esfuerzo que se está haciendo en concreto en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Pregunta ahora el imparcial. Hola, buenas tardes. Soy Javier Cámara, periodista del Imparcial. Quería preguntarle a la señora Montero cómo se va a garantizar la apertura al turismo. Eh, faltó algo de concreción ayer en la intervención del señor Sánchez. Eh, ¿Negocia España con Francia y con Portugal como países vecinos algún corredor seguro? Eh, ¿Se han planteado hacer test rápidos? Por otra parte, también a la ministra Montero, eh, como ha sugerido el señor Ábalos, ¿negocian ya eh, con otros partidos una sexta prórroga? Eh, ¿Con qué ánimo ven al, al Partido Nacionalista Vasco después de su acuerdo con, con Bildu? Y al señor Illa quería preguntarle, eh, Cataluña ha registrado estos días el doble de fallecidos de los que ha confirmado sanidad. Eh, por otra parte, los registros en las dos castillas, en Castilla-La Mancha y Castilla-León, también han dado los registros civiles hasta un 75% más eh, de muertos por coronavirus. Existe algún cálculo aproximado de cuántas personas pueden haber fallecido por la COVID-19 que no estén registrados? ¿Tienen ustedes algún tipo de cálculo? ¿Se piensa hacer algo para incluir en los fallecidos en el hogar y en las residencias de personas mayores? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Javier. Decir que, como dijo el presidente ayer, hoy hemos compartido con los presidentes autonómicos, el turismo y el área del turismo es una prioridad para nuestro país y, por tanto, una vez que ya se reúnen condiciones de seguridad en relación con, que, con las personas que vienen, pero también eh, con la llegada de personas de otros países, fecha que aproximadamente entendemos que estará en el mes de julio, eh, vamos a trabajar en una diferente dimensión digamos que con el sector para conseguir que las medidas de la nueva normalidad estén presentes en todos nuestros establecimientos y, por tanto, las distancias de seguridad, los espacios, los circuitos estén perfectamente diferenciados para que no haya ningún tipo de problema en la circulación, en la nueva normalidad, en función de estas condiciones. En un segundo plano, se trabajará también a nivel internacional básicamente con la Comisión Europea, para ver si somos capaces de ponernos de acuerdo en los elementos fundamentales de los protocolos de salida, de llegada de las personas del tránsito eh, en, en los medios de, de fundamentalmente aéreos, en la capacidad de ver cuando los países están en disposición eh, de poder abrir sus fronteras en todo ese debate a nivel internacional que ya se está produciendo y que creemos y esperemos que pueda alcanzar un consenso general de aquí a los próximos días y que en el mes de julio y julio ya haya un consenso, por lo menos con los países con los que nos relacionamos con más frecuencia. Usted hablaba de Portugal, hablaba de, de, también de Francia, también el Reino Unido, Alemania. Son países muy importantes para el turismo español que se pueda, que se pueda plantear. Y, en tercer lugar, en esa triple red que estamos trabajando, también en el diálogo social, eh, se abordarán, eh, después de la finalización de la vigencia de los estados de alarma, eh, la posibilidad de prorrogar los ERTE eh, más allá del 30 de, de junio, eh, justamente en aquellos sectores como el del turismo, en donde haya especiales dificultades para esa apertura. Por tanto, prioridad, seguimos trabajando en ello. En relación con la sexta prórroga, bueno, en los próximos días tendremos que conocer de cerca los indicadores sanitarios porque, como saben, son ellos los que marcan la directriz son eh, los datos sobre el número de contagios, el número de personas hospitalizadas, los fallecidos, las personas positivas en eh, los TPCR, eh, los que nos darán el criterio para ver si la conveniencia de solicitar o no la nueva prórroga del estado de alarma, eh, cuestión que, por supuesto, empezaremos a trabajar con los grupos políticos en el momento en que las circunstancias así lo aconsejen. Y yo considero que el Partido Nacionalista Vasco siempre ha sido un partido que ha tenido muy claro la importancia de la salud y de la, de la seguridad del conjunto del territorio, del conjunto de los españoles y también, por supuesto, y como no, en el País Vasco. Así que entiendo que si fuera necesaria esa prórroga del estado de alarma, como hasta la fecha, seguiríamos contando con el Partido Nacionalista Vasco, no tanto en relación con su preferencia o no. Nadie tiene como proyecto político eh, un estado de alarma. Esto es una cuestión que solamente hay que tenerla si es estrictamente imprescindible y donde estrictamente sea imprescindible. Pero, dicho esto, si esa cuestión ocurriera, pues seguro que en las conversaciones con las diferentes formaciones políticas intentaríamos armar esas mayorías que a veces son tan complicadas, que incorporan elementos que nada tienen que ver con la discusión sanitaria, eh, fundamentalmente a partir de que el Partido Popular haya dimitido de su responsabilidad como principal partido de la oposición, se haya instalado en el no y, por tanto, parezca que en el día de hoy hubieran podido salir, si por ellos hubiera sido, el conjunto de los ciudadanos a la calle sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de, de prevención y, por tanto, con un riesgo real, peligroso y efectivo de contagio. Muchas gracias, Javier, por, por su pregunta. Los datos de, de fallecidos que, que damos a conocer diariamente son los que nos proporcionan las autoridades de salud pública de cada comunidad autónoma en base a las definiciones de caso y a los eh, protocolos eh, establecidos por la Organización Mundial de la Salud y por el Centro Europeo de Prevención de Enfermedades. Toda persona fallecida que ha sido diagnosticada... positivamente de COVID-19 es computado como un fallecido de COVID-19. Al margen de esto, usted también tiene a disposición diariamente eh, los informes de monitorización de la mortalidad que indican la diferencia de mortalidad del año en curso con el año anterior. Son os dos datos que damos a conocer diariamente. Pregunta Euskadi Ratia. Sí, buenas tardes. Eh, Nerea Sarriegui, de Euskadi Ratia y Radio Euskadi. Eh, para la ministra portavoz, durante la reunión de hoy, retomando un poco la pregunta del compañero, Lenda Cariño Urcullu ha calificado de desconcertante el acuerdo sobre la reforma laboral con EH Bildu y dice que con estos movimientos el Ejecutivo pues, podría estar perdiendo o poniendo en peligro el apoyo que el PNV les ha dado hasta ahora. No sé si han mantenido alguna conversación con el PNV en los últimos días, más allá de, de la reunión de hoy. Y después… En cuanto a EH Bildu, que se ha abstenido en todas las prórrogas hasta ahora, eh, temen que su posición cambie al no en caso de que hubiese otra petición de prórroga después de que finalmente el acuerdo con ellos no se vaya a cumplir en los términos en los que se firmó el primer documento. Y una última aclaración. Eh, no sé si podría detallar un poco más cómo va a afectar la renta mínima que aprobarán el martes a comunidades autónomas como Euskadi, que ya cuenta con, con la renta de garantía de ingresos. Y una pregunta para el ministro Illa. En este momento. El tiempo mínimo para pasar de fase sigue siendo de dos semanas. ¿Estaría estudiando el Ministerio de Sanidad reducirlo a una sola semana? Muchas gracias. Gracias, Nerea. En relación con lo que me plantea, evidentemente no ha sido objeto de la reunión de hoy, pero nosotros mantenemos contacto permanente con el Partido Nacionalista Vasco. Hay muchas materias que el Gobierno tiene necesidad de hablar, de dialogar, no en el marco del de, de de acuerdo eh, del estado de alarma, sino de los proyectos de ley, ingreso mínimo vital, de todo aquello que, que permite la, el, el impulso legislativo de nuestro Gobierno, porque efectivamente tenemos una alianza estable con el Partido Nacionalista Vasco. Y yo creo que esto es muy importante determinarlo. Una cuestión es eh, las alianzas, los acuerdos, los programas que hemos firmado con las formaciones políticas para la investidura del. Señor Sánchez, que son programas que se tienen que desarrollar a lo largo de la legislatura y que, por supuesto, el punto y coma que se plantea en el programa tendrá debido cumplimiento. Y otra cuestión distinta son los acuerdos puntuales a los que el Gobierno se ha visto obligado a buscarse, a llevar, eh, después de que eh, estaba en riesgo ni más ni menos que la salud de los ciudadanos. Eh, y esto es muy importante insistir en ello. El miércoles pasado, lo que se votaba en el Congreso de los Diputados era si el Gobierno tenía la sociedad en su conjunto un instrumento que era el único hasta la fecha efectivo que permitía preservar la salud de los ciudadanos. Esto es lo que se votaba. Si el resultado hubiera sido no, hoy no tendría el país ningún instrumento que permitiera que las personas no se movieran entre provincias, que se respetaran los horarios en aquellos en aquella lugares donde todavía se encuentran en esa fase o que eh, hubiera eh, posibilidad de hacer eh, aglomeraciones de personas sin ningún tipo de, de protección. Eso es lo que votamos y eso es lo, el acuerdo puntual al que se llegó con diferentes formaciones políticas para intentar sacar adelante lo que era prioritario como era el que pudiéramos eh, tener el único instrumento eficaz que ha servido para preservar la salud de los ciudadanos. Y las cuestiones, y ya lo explicamos tanto el presidente del Gobierno en el día de ayer y yo incluso en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, eh, el, el, el ruido que esta derecha estaba haciendo a propósito de que en esta circunstancia el Gobierno de España no iba a cumplir los compromisos del Acuerdo Programático con el que se suscribió la alianza entre el PSOE y Unidas Podemos, eh, nos ha llevado a reafirmar nuestro compromiso. Eh, por tanto, claro y evidentemente, a lo largo de la legislatura iremos abordando eh, todos los puntos que compusieron el acuerdo programático, entre ellos el que usted me acababa de comentar en relación con el nuevo Estatuto de los Trabajadores, por tanto, el nuevo marco de relaciones laborales que queremos para el futuro. Y, por último, en relación con el ingreso mínimo vital, sin duda. Tiene que ser una prestación que está siendo dialogada con las comunidades autónomas, tiene que ser coordinada con ellas también, porque hay algunas prestaciones, como he dicho en mi intervención, con las comunidades autónomas y, por tanto, el ingreso mínimo vital tiene que contar con ese consenso que permita, al final, que el ciudadano único que viva donde viva del territorio de España, tenga derecho a que en determinadas condiciones, en determinadas circunstancias, eh, pueda recibir un colchón de seguridad que le permita, eso sí, insertarse en el mercado laboral, pero en esa parte interina, hasta que eso se produce, le permita realmente tener un itinerario acompañado, pero sobre todo un acompañamiento a los elementos básicos que tienen que componer una familia, porque más de la mitad de estos hogares son personas sin ingresos que tienen niños dentro de la unidad familiar. Tendrán más detalle en el próximo, eh, cuando se apruebe por parte del Consejo de Ministros. Muchas gracias, Nerea, por su pregunta. El, el plan de transición a la nueva normalidad, el plan de desescalada que se aprobó en su día y que se dio a conocer, establece que hay que permanecer un periodo de 14 días en cada una de las fases. De todas formas, en función de cómo evolucione la epidemia en cada una de las unidades territoriales, vamos a estudiar si hay opciones de modificar esto. De momento, lo que hay vigente, insisto, es lo que en su día se acordó y, lógicamente, como ustedes saben también, eh, la voluntad del, del Gobierno es aplicar el estado de alarma, de alarma allí donde sea necesario el mínimo tiempo necesario. Por tanto, vamos a ir viendo cómo evolucionan. La, la situación epidemiológica de cada unidad territorial y vamos a ir, en función de esto, tomando las decisiones oportunas. Es el turno ahora de Capital Madrid. Adelante. Eh, sí, hola, buenas tardes a todos. Eh, tenía dos preguntas para la ministra Montero, eh, sobre todo en su condición. Eh, de ministra de Hacienda. Eh, por un lado, eh, sobre las necesidades de financiación del Tesoro, ¿estarían eh, prácticamente cubiertas este año incluso para el siguiente? ¿O habría algún temor de un repunte del coste de la prima eh, por algunos? hechos puntuales que hayan podido ocurrir en la política española. Y luego, sobre la decisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de levantar las posiciones de cortos, eh, ha habido una debacle de, algunos, eh, de algunas acciones, sobre todo en, en donde está el Estado con una participación mayoritaria como es Bankia. Eh, ¿Tienen algún plan B para poder recuperar parte de las ayudas eh, que recibió esta entidad? Gracias. Sí, gracias, José Luis. Bueno, decir en primer lugar que, efectivamente, durante todo este periodo se han estado emitiendo la deuda por parte del Tesoro, que ha tenido muy buena acogida en los mercados. Por tanto, hemos seguido de forma sistemática haciendo esa subasta o esa, esas ofertas. Y realmente todavía tendremos que seguir eh, teniendo en cuenta, además, que eh, en este momento y los próximos días vamos a tener más seguridad sobre los instrumentos europeos que se ponen a disposición también de, de la situación de la pandemia de los países que hemos tenido más impacto y me estoy refiriendo eh, al sur eh, concretamente al seguro de el reaseguro de desempleo y me estoy refiriendo también al Mede a, a también conocer cuál va a ser definitivamente el fondo de reestructuración si va a consistir en transferencia o van a consistir en préstamos es decir, que con ese conjunto de instrumentos que van a concretarse en los próximos días. Algunos de ellos ya están del todo avanzados, otros necesitan un poco más de concreción. Tendremos pues el mapa global de cuáles son la emisión de deuda definitiva que será necesaria en nuestro país, sobre qué instrumento vamos a concurrir y eh, esperamos que la acogida y el funcionamiento del mercado de deuda como hasta ahora ha sido siga siendo satisfactorio, eh, teniendo pues unos tipos de interés eh, bastante parecidos a los que teníamos al principio de esta pandemia, sin duda también por los instrumentos que se han puesto en marcha por parte del Banco Central Europeo. En relación con la segunda pregunta, me consta que el Ministerio de Economía está hablando con, con la CNMV y, por tanto, está trabajando en relación con esta cuestión para que no haya ningún tipo de afectación ni en la bolsa, ni en los mercados, ni en ninguna situación. Así que, si hay alguna novedad respecto a esta cuestión, estoy convencida de que se transmitirá en las próximas semanas. Reuters. Adelante, Reuters. Hola, buenas tardes, ministros. Tenía unas matizaciones de comentarios durante la rueda de prensa y una pregunta nueva. El tema de la apertura de fronteras, eh, le, le he querido entender a la ministra portavoz que a lo mejor eh, sería más fácil hacerlo con los países del entorno. No sé si nos puede decir entonces que sería sobre una apertura de fronteras con los países Schengen o estaríamos hablando de una apertura de fronteras eh, general, internacional, con terceros países. Y si España está a favor de los corredores o sería de los corredores seguros que se están llamando, o sería una eh, apertura de fronteras general, por así decirlo, sin estos eh, corredores puntuales de lugar o lugar. Eh, también respecto a cuestiones que han dicho durante la rueda de prensa, han mencionado dos veces los dos ministros el que el decreto de alarma se aplique allá donde sea necesario. No sé si con esto nos quieren decir que el decreto de alarma solo operará en algunas comunidades autónomas y comenzará una desescalada del decreto de alarma. De así serlo, ¿cómo se gestionaría? Porque el decreto de alarma, según nos informó ayer el presidente del Gobierno, es vital para impedir la movilidad entre comunidades autónomas y si alguna de ellas ya no están dentro de ese decreto de alarma, pues cómo se haría para que no pudieran eh, viajar a otras eh, provincias, a otras zonas donde estuviera el decreto de alarma vigente. Y tercera matización a la ministra eh, Portavoz, en este caso como ministra de Hacienda, en el reparto de fondos a las comunidades autónomas. Eh, Habla usted de garantizar la sanidad de, de igualdad de todos los ciudadanos. Hay algunas comunidades autónomas que, en la gestión de sus competencias, optaron por tener eh, diferentes gestiones de los recursos, de los ingresos y dotar de forma diferente a los sistemas. Eh, de sanidad, no sé si ahora con esta compensación que se haría para tener una igualdad, bueno, pues de alguna forma estaríamos, eh, se estaría interviniendo en esa forma que tuvieron de gestionar antes de esta crisis y, y no sé si sería un, un ¿qué, ¿qué tipo de incentivo sería, no? a la hora de gestionar los ingresos cuando eh, se decidió no dotar de, de forma significativa los sistemas sanitarios y ahora se les compensa. Y ya la pregunta, eh, pregunta, en este caso para el ministro de Sanidad, al señor Illa, En eh, los informes que hemos podido leer de la Comunidad de Madrid, cuando hace una semana a uno se le dejó el paso a la fase 1, se decía que un 20% de las residencias de mayores no, cumplía, no estaban. Eh, debidamente medicalizadas, no estaban dentro de planes sanitarios. Entendemos que con esto ya ustedes han tenido tiempo y han podido estudiar los datos de las residencias de ancianos. Quizás hoy sí sea el día entonces en el que nos pueden informar de cuál es la situación en esas residencias. Si, por ejemplo, este 20% de la Comunidad de Madrid que ustedes decían en su informe que no cumplía. Con requisitos como para pasar a la fase 1, ahora ya sí los cumplen. Y finalmente, si sí nos darán la cifra de eh, fallecidos, eh, desafortunadamente, en ah, residencias de ancianos en España. Muchísimas gracias. Bueno, son varias preguntas. Vamos a intentar ser breves para que el resto de, de los compañeros puedan también hacer la suya. Decirle que en relación con la apertura de fronteras no he trasladado ninguna cuestión distinta eh, de la que usted ha entendido. Quiero decir, eh, la pregunta era a propósito de los países vecinos y por eso me he referido a los países vecinos, pero el consenso internacional evidentemente se intenta perseguir en los países de la zona Schengen y, por tanto, con todos aquellos que tienen una especial relación. De, ello, de, de hecho, hablaba de que nuestra vinculación no solamente era con Portugal o con Francia, sino también con el Reino Unido, con Alemania, con. Lugares donde habitualmente somos receptores de los visitantes y, por tanto, eh, queremos reactivar. Esta parte del turismo, desde la perspectiva del turismo seguro, eh, se está trabajando desde el Ministerio de Industria para tener la garantía, la certificación de que la llegada a nuestro país por parte de aquel que lo elija es una llegada segura, que cuenta con un buen sistema sanitario, como decía, con unos eh, eh, entornos hosteleros que permiten la seguridad, la distancia social, todo aquello que es obligado. Y por otra parte, queremos ponernos de acuerdo con el resto de, de, de los países en relación a cómo se tiene que establecer la seguridad del tránsito y la llegada en relación con las cuarentenas y con todas las cuestiones que tienen que ver con la seguridad, insisto, de las personas que viajan, pero también de los países donde estas personas viajan. Así que ninguna diferencia, solo era a una pregunta. Y en relación con el reparto de los fondos... Decir que, evidentemente, lo que, se, lo que se pretende es ser capaces de absorber el gasto que se ha ocasionado con motivo de la pandemia. De ahí que haya indicadores sanitarios eh, para valorar, para ponderar cuáles son los recursos que llegan a una parte o a otra del territorio. Hemos escuchado a todas las comunidades autónomas y vamos a darle un mayor peso a la parte de población, sobre todo por todo lo que tiene que ver con la prevención, con la preparación del sistema cara a la desescalada, donde el ministro siempre. Traslada la necesidad de que las comunidades tengan una capacidad estratégica, una reserva estratégica, por si en un momento determinado se produce un rebrote o un repunto, y no va a haber ningún otro criterio que no sean estos. No hay ningún criterio político ni respecto al diseño del sistema, si alguna comunidad previamente lo había privatizado o no, si había hecho eh, lo suficiente inversión en el sistema sanitario o no. Son exclusivamente unos fondos para el año 2020 que quieren compensar lo que ha supuesto de mayor coste para las comunidades autónomas y que eso no se traduzca en un empeoramiento de sus cuentas públicas. Será el Estado el que lo asuma a partir de su propia, de su propia deuda, de su propio déficit, pero no va a haber criterio político. Muchas gracias, Belén, por las dos preguntas que me ha formulado a mí. En primer lugar, decir que el. Plan de transición a la nueva normalidad, el plan de desescalada, hemos dicho desde el principio y ustedes conocen perfectamente, es un proceso, un proceso gradual, asimétrico y flexible, y por tanto, se va a distintos ritmos, marcados por la distinta realidad epidemiológica de cada unidad territorial. A partir de aquí, evidentemente, es importante seguir manteniendo un control sobre la, sobre la epidemia y esto nos lo facilita el decreto de estado de alarma. Por cierto, Hoy el presidente del Gobierno, en el marco de la conferencia, la undécima conferencia con presidentes autonómicos, ha mostrado su preocupación por el obstru obstruccionismo de ciertas fuerzas políticas para poder apoyar eh, el estado de alarma. Y también les tengo que decir que los presidentes autonómicos en, mayoritariamente han estado a favor de seguir limitando la movilidad entre distintos territorios de nuestro país, atendiendo a la distinta realidad epidemiológica que cada uno de ellos presenta. Respecto a la Comunidad de Madrid, efectivamente, a criterio, según el criterio de nuestros técnicos, de los técnicos del, del CAES y de la Dirección General de Salud Pública, eh, se cumplen los requisitos para poder progresar de fase en todos los extremos. Es verdad que prestamos especial atención en todas las eh, propuestas de progresión de fase que nos someten las comunidades autónomas a la situación de las residencias de mayores, porque desde el principio las hemos señalado como un lugar que requiere especial atención, por ser un lugar de alta prevalencia. Del, de contagios y respecto a las cifras que damos de fallecidos, las cifras que damos diariamente y las acumuladas incluyen a aquellas personas, también las de residencias de mayores, que han sido diagnosticadas positivamente de COVID. Tras esta pregunta, ahora es el turno de Cibio. Adelante. Buenas tardes, soy Ángela Bernardo de Cibio. Tengo dos preguntas para el ministro de Sanidad, para Salvador Villa, eh, una relacionada con la movilidad y otra con las pruebas de diagnóstico. La primera es si tiene sentido que se mantenga el límite del kilómetro y del municipio a la hora de pasear y hacer deporte cuando la movilidad es libre en el área desescalada. ¿Cómo se explica? Y en el caso de que se pueda, ¿por qué no se ha derogado de forma explícita, igual que se ha hecho, por ejemplo, con los paseos en, en grupos de hasta diez personas? Y la, segunda, y la segunda pregunta sobre las pruebas eh, diagnósticas. Según la estrategia de sanidad. Eh, los test rápidos no deben usarse para el diagnóstico ni para la toma de decisiones clínicas. Es algo que también ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, según los propios datos de sanidad, se siguen utilizando muy habitualmente estos eh, test rápidos de anticuerpos, como usted también ha dicho. Eh, ¿Para qué se están usando y en qué entornos? Muchas gracias. Muchas gracias, Angela, por, por sus dos preguntas. Respecto a la, a la movilidad, las franjas en fase 2 eh, desaparecen. Eh, las franjas también en las franjas horarias en aquellos municipios de menos de, menos de 10.000 habitantes desaparecen. Y en eh, otros municipios de fase 1 de más eh, de 10.000 habitantes eh, se siguen limitando por un criterio de gradualismo, eh, pero flexibilizadas. Voy a mirar el extremo que usted eh, me comenta y si requiere alguna clarificación procederemos a, a hacerla. Respecto a los test de diagnóstico, el test de diagnóstico fiable, eh, el más fiable es, es el test de diagnóstico conocido como PCR, que es sobre el que descansamos nuestra estrategia de diagnóstico. Según los datos que le he comentado antes, en España llevamos ya más de 2.200.000 test de diagnóstico PCR hechos, según nos comunican las comunidades autónomas, hasta el 21 de mayo. Los tests de anticuerpos eh, que hemos. Eh, suministrados a las comunidades autónomas, se usan conforme a los criterios que en su día estableció el Instituto de Salud Carlos III y que dimos a conocer a todos ustedes. Son test que funcionan, en, el test que nosotros suministramos funciona en eh, situaciones de prevalencia alta de la enfermedad. En concreto, nosotros los recomendábamos para hacer cribados en, en eh, centros hospitalarios, en centros de atención médica y para hacer cribados en residencias de ancianos. Así nos consta que los están usando las comunidades autónomas en el sentido que fue avalado por los científicos y los técnicos del Instituto. De salud Carlos III. Pasamos ahora al plural. Eh, hola, buenas tardes ministros. Eh, mis preguntas básicamente se centran sobre un poco la sensación de cómo se va a poder viajar en los próximos meses, dado que hay mucha gente que está pues, planeando vacaciones o que quiere visitar a familiares de otras provincias. Entonces, eh, por una parte, ayer el presidente del Gobierno habló de viajes entre provincias, viajes de los españoles a finales de junio. Eh, no me queda muy claro si esa posibilidad también se abre, se abre o se aplica a provincias y comunidades que están retrasadas respecto a la desescalada, como es el caso de Madrid, Castilla y León, eh, Barcelona aparte de Castilla-La Mancha. Por otra parte, eh, quería saber si se podrá viajar entre provincias en la fase 3, en provincias que estén en las dos compartiendo la misma fase 3, es decir, se podrá viajar de Madrid a Ávila o de Madrid a Toledo, que a día de hoy comparten más o menos la misma situación. Y por último, en caso de que no puedan pedir una sexta prórroga o decidan no pedirla, o incluso que la pidan por 15 días y se acabe a finales de junio, si estas medidas se van a seguir limitando en julio, ¿con qué cobertura legal pueden limitar los movimientos de los españoles? Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Efectivamente el presidente del Gobierno dijo ayer que a finales de junio podría haber ya movilidad y a nosotros nos parece naturalmente como también dijo ayer el presidente del Gobierno, en función de cómo evolucione la epidemia, nos parece que es un escenario eh, perfectamente razonable y, por tanto, si no hay un cambio de tendencia en la evolución de la epidemia, creemos que nos podremos encontrar en el escenario que comunicó ayer y anunció ayer el presidente del, del Gobierno. A, a no ahora mismo, en función del plan de desescalada que tenemos, no está permitida la movilidad entre unidades territoriales, sean provincias o sean islas, hasta que no se alcance la nueva normalidad. Eh, vamos a ir viendo cómo evoluciona la, la epidemia y vamos a escuchar en este marco de proceso de gobernanza, de gobernanza algunos planteamientos que nos han empezado a hacer ya las comunidades autónomas. Por tanto, insisto, en este marco de proceso de cogobernanza, de corresponsabilidad, de co, de co vamos a estudiar las propuestas que nos lleguen. Y eh, respecto a, al, al estado de alarma, es el instrumento, hemos dicho siempre lo mismo, eh, constitucional, que permite limitar la movilidad. Y por tanto, en la medida en que sea necesario limitar la movilidad, entendemos que es un instrumento necesario. Turno para la Red Nacional de Rumanía. Adelante. Buenas tardes, soy Ana María Damián. Eh, tengo tres preguntas: eh, dos para el ministro de Sanidad, uno, una para el ministro de Sanidad y dos para eh, la ministra portavoz. Sobre educación, si han hablado con las comunidades autónomas, ¿qué harían los padres que no pueden teletrabajar a partir de septiembre si los chicos se tienen que quedar a estudiar en casa? Y si las evaluaciones en base a la materia ya dada en clase se acaban ahora en junio, ¿por qué sistema se puede avanzar en contenidos a partir de septiembre? Eh, sobre salud y deporte, partiendo de la idea que la falta de actividad física es una de las principales causas de muerte en el mundo, me gustaría saber cómo plantea el Gobierno, porque en las fases eh, no consta de manera muy clara eh, eh, la normalidad en los deportes federados de equipo. Es decir, la mayoría de los clubes federados no hay medios como en los profesionales para volver a la normalidad que plantea el Gobierno eh, con las con las chicas y los chicos. Me refiero a niños y adolescentes. Y sobre el deporte en los gimnasios grandes, no se puede abrir la actividad hasta la fase 3 y ahí con muchas limitaciones. Van a cambiar algo para abrir antes si la epidemia evoluciona de manera favorable, porque ahora mmm, podemos ir a tomar cañas, pero no podemos hacer deporte como, como hacíamos antes. Y una cortita, porque aprovecho, sobre las empleadas de hogar. Hay muchas compatriotas mías, al menos 40.000 personas que son empleadas de hogar y sabemos que disponen de una ayuda en este periodo, pero si van a plantear desde el Gobierno una contribución permanente para el paro de esta categoría de personas. Muchísimas gracias. Si le parece, Ana María, le respondo yo a la que tiene que ver con la educación, en el sentido de que, efectivamente, el Ministerio de Educación se está reuniendo de forma sistemática, continuada, con las comunidades autónomas. Sabe usted que eh, las comunidades autónomas tenían la posibilidad, dentro del marco de sus competencias, eh, determinar el curso escolar de la forma que considerara más adecuado, eso sí, respetando las reglas de seguridad sanitaria. Y, y, finalmente, están preparando también eh, todo lo que va a ser el, el comienzo del curso que viene. Por tanto, eh, se entiende que para el curso que viene... Si todo va bien, si no hay ningún tipo de repunte, de rebrote, siempre hay que tener la máxima cautela, eh, se podrá, con las condiciones que se, que se dicten, como necesaria, sobre todo siguiendo recomendaciones sanitarias, comenzar el curso escolar, eh, las clases, por tanto, presenciales eh, de los niños y las niñas. Eh, insisto siempre, si los indicadores epidemiológicos así lo reflejan, vamos consolidando lo conseguido y no tenemos ningún tipo de paso atrás por incremento del número de contagios. En relación con la última pregunta, que tiene que ver con las empleadas de hogar, decir que el Gobierno ha puesto en marcha durante este periodo un conjunto de medidas excepcionales que están ligadas a esta pandemia sanitaria, entre ellas el reconocimiento a determinados colectivos que no lo tenían, eh, o bien de la prestación eh, por cese de actividad en autónomo, bien el, eh, el, la, la prestación del ERTE, el, el pago de la prestación, aunque no tuvieran eh, cotizado, no tuvieran. Eh, eh, derecho en las condiciones previas a la del, de, 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 en, eh, el, al decreto del estado de alarma eh, personas que no hubieran entrado en el ERTE o directamente no hubieran cobrado la prestación por desempleo y que ahora la están cobrando y también las empleadas de hogar que no tenían esta prestación y que ahora de forma eh, excepcional por motivo de la pandemia sanitaria y sobre todo ante la perspectiva de que no podían tener capacidad de trabajo durante este periodo porque no podían ir a las casas, a los lugares a los domicilios de esas personas, es por eso que se puso en marcha la prestación, que queda limitada a esos periodos en donde hemos puesto en marcha las pandemias, eh, todo, todas las medidas de pandemia sanitaria. Muchas gracias, Ana María, por su pregunta, que le agradezco mucho porque efectivamente la actividad física regular es un elemento eh, muy importante de cara al mantenimiento y mejora de la salud individual y, por tanto, en la medida de lo posible intentaremos, incluso en esta etapa en que estamos de eh, desescalada, fomentar al máximo posible la actividad, eh, la actividad física y el, y el deporte. Eh, como usted sabe, está permitido el entrenamiento básico y el entrenamiento medio en distintas fases del plan de desescalada. Eh, que, de una forma gradual va permitiendo que se retomen las competiciones. Ayer el presidente del Gobierno hizo un anuncio muy relevante, si me permite, en el sentido de, de dar a conocer que a partir del 8 de junio se está en condiciones de retomar la competición de las ligas, de ligas profesionales. Marca ya una senda de camino. Naturalmente esto se tiene que hacer con las debidas condiciones y en las debidas, con las debidas garantías para, en primer lugar, todos los deportistas y, en segundo lugar, para todas las personas que quieran gozar de estas eh, competiciones. Los gimnasios son um, unas instalaciones que requieren especial atención por el contacto físico que se puede producir, por el uso compartido de, de distintos elementos e instrumentos para ejercitarse físicamente e incluso por el uso compartido de ciertas zonas, como pueden ser los vestuarios eh, u otras zonas comunes. Por tanto, las hemos eh, dejado para la fase 3. Y se podrán abrir en esta fase, pero con las debidas garantías sanitarias. Es verdad lo que usted me decía, que nos podemos tomar cañas, pero eh, también hay que recordar que las podemos tomar con ciertas condiciones de seguridad, es decir, guardando la distancia interpersonal, con un determinado número de, de personas, es decir, todo se puede hacer, pero con unas determinadas características y en función de las recomendaciones que vamos emitiendo desde el Ministerio de Sanidad y de las distintas comunidades autónomas. Sí, creo, Ana María, que se me había olvidado un último apunte que me había hecho en su pregunta respecto a empleadas de hogar, eh, sí decirle que en el programa de gobierno eh, tenemos incorporado el que, de forma progresiva, este colectivo irá asimilándose al régimen general. De la seguridad social, pero eso nada tiene que ver con la, con la pandemia en este momento. Esa hoja de ruta permanece intacta, como todos los acuerdos, eh, todos los puntos que se firmaron en el acuerdo programático eh, que tuvimos en el debate de investidura y en, y en la formación del gobierno de coalición entre Unidas Podemos y el PSOE. Y entre ellos figuraba esta cuestión, una cuestión que iremos desarrollando a lo largo de la legislatura y en el marco, como siempre, del diálogo social. Es ahora el turno de OK Diario. Sí, buenas tardes, ministros. En primer lugar, dos aclaraciones que me piden algunos compañeros. Eh, en primer lugar, al ministro de Sanidad eh, se refería ahora a la competición deportiva profesional. ¿A partir de cuándo podrán empezar ya a entrenar los equipos al completo? Es decir, eh, hasta ahora lo hacían de forma eh, con algunas restricciones. ¿A partir de cuándo se podrán ejercitar ya haciendo tácticas de grupo? Y a la ministra portavoz, eh, estamos siguiendo España. Eh, los pasos de muchos países, sobre todo europeos, eh, en la forma de gestionar y de salir de, de la pandemia, pero hay una cosa en la que no les estamos siguiendo que, siguiendo, que es en recuperar la normalidad también, por ejemplo, de estas ruedas de prensa. No sé si, como ministra portavoz, nos puede dar alguna indicación a los periodistas que cubrimos habitualmente al Gobierno sobre cuánto podremos volver al Palacio de la Moncloa, sentarnos en la sala de prensa respetando las medidas de seguridad y poder hacer las ruedas de prensa habituales. Y luego dos preguntas, por una parte al ministro de Sanidad, no sé si nos podrían explicar eh, por qué se han dado salvoconductos especiales a los familiares de los presos de ETA para que se salten el confinamiento en instituciones penitenciarias ha alegado razones humanitarias por la muerte del padre de, de un terrorista ahora en prisión, a pesar que durante el estado de alarma los sepelios han estado muy limitados y prohibidos. Eh, y en todo caso, Estera fuera de, de la de provincia de residencia y a la ministra de, de portavoz. Usted, desde el jueves, eh, que viene argumentando que es culpa del Partido Popular eh, haberse tenido que coger de la mano a Bildu en este acuerdo que ha generado cierta polémica, ¿de verdad que el Gobierno no hace ninguna autocrítica cuando todos sus principales socios le han dado la espalda y, por tanto, eh, ha tenido que buscarse? alternativas para asegurarse los votos que no tenía garantizados con Esquerra que siempre se lo había garantizado. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan, por sus eh, preguntas y voy a proceder a contestarle dos de ellas. Eh, si no me confundo, de todas formas se lo van a confirmar mis, los servicios de comunicación del Ministerio de Sanidad. Es la fase 2, donde se establece, donde se permite los entrenamientos llamados medios para para deportistas profesionales, con las condiciones que establece la orden correspondiente. Y respecto a la tercera pregunta que me ha formulado, eh, el decreto de Estado de Alarma permite en qué casos eh, se permite la movilidad entre eh, distintas provincias. Eh, no hay ningún trato específico de favor a nadie. Esos son los casos tipificados en el decreto de Alarma y en ese sentido me remito a las explicaciones que ha dado el Ministerio del Interior. En relación con Joan, con la. Eh, cuestión relativa a, a, a que España está siguiendo el paso de muchos países. Bueno, yo diría que esto ha sido un proceso de aprendizaje para todos los países y, si me apura, incluso España ha marcado, eh, por ejemplo, en la desescalada, muchas de las pautas que luego han sido seguidas por otros países de nuestro entorno. Eh, fuimos uno de los países primero y más duros a la hora de, de decretar el confinamiento en el sentido de una restricción absoluta a esa movilidad y países que empezaron la estrategia de una forma, luego tuvieron que cambiarla eh, pareciéndose más eh, a lo que España desde el primer momento eh, había decidido. En cualquier caso, creo que en, la, en los próximos días ojalá podamos tener la normalidad de las ruedas de prensa. Desde luego los que comparecemos, estamos encantados porque, créanme, que es mucho más fácil dirigirse a las personas en, en, en presencia física que no a una pantalla, que es extraordinariamente más impersonal. ¿no? Entonces, eh, ojalá dentro de pocos días y me consta que la Secretaría de Estado de Comunicación está trabajando ya con sanidad las medidas de seguridad imprescindibles para que se pueda volver a esta sala de la Rueda de Prensa del Consejo de Ministros, pues pero que en pocos días eh, o en las próximas semanas. Eh, en relación con lo que usted comentaba de, de la cuestión relativa al decreto de alarma y la posición del Partido Popular respecto al decreto de alarma, yo es que creo que ha sido eh, absolutamente visto por todos los españoles. El Partido Popular se ha apuntado a la España del no, está en el no, incluso aunque ese no sea un elemento que ponga en riesgo la salud de los ciudadanos, porque es evidente que si el estado de alarma hubiera salido en los términos que lo votó el Partido Popular, hoy domingo se estaría produciendo en nuestro país una salida por parte de todos los ciudadanos, de cualquier forma, sin respetar ni los pasillos de seguridad, la diferencia interprovincial. Esto es lo que votó el Partido Popular y lo vota con la ultraderecha de nuestro país porque están más preocupados por las cuestiones relativas a la ultraderecha que por el interés general y más sujetos a la calculadora de votos que realmente a preservar algo tan importante como lo que se votaba el miércoles. No se votaba este Gobierno, ni la investidura del señor Sánchez, ni ninguna posición política. Se votaba el Decreto de Alarma, que no es un proyecto político y llama la atención que el partido popular todavía no haya contestado a la pregunta de si él creía que era imprescindible el confinamiento. es que todavía el partido popular no ha contestado esta pregunta. está en, el, en la cuestión de que si jurídicamente que si no que si tenemos los pacientes a las personas secuestradas no ha hablado de si creía que este domingo los ciudadanos de este país tenían que seguir con el confinamiento. Porque lo que nosotros oímos de los presidentes autonómicos, los presidentes están en línea con el Gobierno de que la restricción de movilidad es el instrumento que mejor les ha permitido luchar contra esta pandemia. Autocrítica, siempre hay que hacerse autocrítica, siempre podemos mejorar. Yo no diría que otras fuerzas políticas han dado la espalda al Gobierno, yo diría que eh, eh, se ha intentado establecer una negociación, un acuerdo sobre materias que nada tenían que ver con lo que se trataba, con lo que se votaba, eh, insisto, con la única política que ha sido capaz de proteger la salud de todos los españoles y españolas y, por tanto, hablaría de una discrepancia en relación con este tema que no es ningún proyecto político para nadie. A nadie le gusta tener que decretar el estado de alarma ni a quienes lo solicitamos ni a quienes lo votan, lo que es un ejercicio de pura responsabilidad de país, porque necesitamos esa disminución de la movilidad para combatir esta pandemia y combatir el virus. Por tanto, creemos que si de algo ha pecado al Gobierno es de intentar, a toda costa, sacar una cuestión en la que salvamos vidas es que hoy domingo si las personas hubieran estado circulando con absoluta eh, sin ningún tipo de regla dentro de la vía pública estábamos poniendo en peligro la salud de las personas. así que cuando el partido popular vota sálvese quien pueda que es lo mismo que votar no. A este instrumento significa que tenemos nosotros que estrechar nuestra capacidad de consenso para que otras formaciones políticas nos voten y eso es lo que ocurrió el pasado miércoles en el congreso de los diputados y espero y deseo que si este gobierno necesita solicitar una nueva prórroga ya el partido popular haya reflexionado a, a, a propósito de que no puede estar instalado en el no, no puede poner en riesgo la salud de los ciudadanos y, por tanto, que se avenga a la responsabilidad y a lo que es eh, exigible para el principal partido de la oposición. Finalizamos con el turno de palabra de Datadista. Adelante. Eh, buenas tardes, ministro. Soy Ana Tudela, de Datadista. Mi primera pregunta es para la ministra Montero. Porque nos consta que hay centros de educación no universitaria que no están haciendo ni una sola clase online, no lo han hecho durante todo el confinamiento. Sé que es competencia de las autonomías, pero bueno, el, el confinamiento y las medidas de no acudir a clases presenciales son medidas del, del decreto de estado de alarma. Hay algún tipo de seguimiento que se esté haciendo de esto, porque es en comunidades como la de Madrid, en la que en principio no hay más problema tecnológico que que los profesores se organicen para ello y luego para el ministro de sanidad eh, una aclaración a pregunta de la compañera belén carreño sobre el tema de las residencias no sé si le he entendido bien ha dicho que las cifras acumuladas incluyen las personas que han sido diagnosticadas con pcr en las residencias esto significa que ya están esos datos incluidos con lo cual se podría desagregar cuáles de los eh, datos proceden de residencias y cuáles no son de residencias de mayores eso significa que los datos que algunas comunidades autónomas están dando de residencias están incluidos en sus datos acumulados, y si no es así, ¿cuál es el problema que han detectado ustedes por el que aún no es posible que faciliten el número de fallecimientos? Eh, una segunda pregunta para el ministro Illa es sobre las pruebas en las clínicas privadas. Hace aproximadamente dos semanas una nueva orden ministerial dijo que las clínicas privadas tenían que facilitar al ministerio los resultados de sus pruebas. Me refiero a las pruebas que se están haciendo de pago, no las que son parte de la sanidad o que están integradas dentro del circuito de la sanidad pública. Se están facilitando ya por parte de las clínicas privadas. Significa que durante dos meses hasta que esta orden se promulgó, las pruebas positivas de las eh, clínicas privadas no se comunicaban a sanidad. Eh, se han comunicado con posterioridad esas que se hacían durante esos dos meses. Y, por último, el asiento vacío en los aviones. Simplemente, eh, si nos pueden aclarar el criterio sanitario, las aerolíneas, pero evidentemente ya tienen una postura de parte, han explicado por qué no es necesario ese asiento vacío. Cuando en las órdenes ministeriales, salvo para los aviones, creo que hasta en los teleféricos es obligatorio guardar el asiento vacío en los transportes públicos. ¿Hay criterio sanitario teniendo en cuenta que las mascarillas ya se usan en el resto de transportes para que no se deje el asiento vacío en las aerolíneas? Muchas gracias. Gracias, Ana. Y respecto a las preguntas relativas a, a educación, decir eh, varias cuestiones aprovechando tu pregunta. Una, que las competencias en materia educativa están íntegramente residenciadas en las comunidades autónomas, como siempre lo han estado. Y en este sentido, el estado de alarma hemos dicho permanentemente que no afectaba a las competencias autonómicas y, y, justamente, en materia educativa, lo que se ha producido es una mayor coordinación, compartir buenas prácticas entre las diferentes comunidades, auspiciado por el Ministerio, eh, para intentar hacerle el seguimiento y, por tanto, que los alumnos pudieran continuar con el curso en las mejores condiciones posibles. Decirle también que en la conferencia de presidente eh, se ha quedado en valorar, por una parte, tener una monográfica sobre educación y por otra parte poder tener otra monográfica sobre turismo, que no lo he referenciado al principio, porque son, bueno, eran temas que me parecían que, me parecían que, que tenían otro, otro relieve, pero hemos quedado en eso también. De la preocupación o, digamos, de alguna manera, la necesidad de que todos hagamos bien el inicio del curso escolar está patente en las intervenciones de los presidentes y del propio presidente Sánchez. El Ministerio de Educación está trabajando de forma muy eh, intensa en ver cómo puede reducir la brecha digital porque eh, hay algunos métodos de trabajo, algunas formas de trabajo que seguro eh, se han desarrollado durante la pandemia, pero que van a permanecer en el futuro a la hora de hacer seguimiento de las tutorías, de muchas cuestiones en las que, en las que se han descubierto a, a la tecnología como una aliada a la hora de incorporar eh, también conceptos y conocimientos. Por tanto, trabajaremos de forma expresa en algún programa dirigido a combatir esa brecha digital. Y decirle que, en concreto, sobre, sobre la cuestión de, del centro que usted hacía referencia de la Comunidad de Madrid, no tengo, no tengo más datos, pero entiendo que si no tiene una incidencia, un impacto nacional, si no tiene una extensión, ¿no? como hay algunas universidades a distancia, ¿no? fundamentalmente la UNED, que la tiene a nivel nacional, eh, probablemente le podrá responder mejor a esa pregunta a la propia Comunidad de Madrid, que es quien tiene la competencia. Muchas gracias, Ana, por sus tres preguntas. En primer lugar, los datos que proporcionamos de, de personas fallecidas por COVID-19 son, uh, son datos que nos facilitan las comunidades autónomas y que incluyen a todas aquellas personas que, teniendo un diagnóstico positivo de COVID-19 por, por la técnica de diagnóstico PCR, han sido notificados en, con independencia de dónde se haya producido el fallecimiento y de dónde eh, provenga la, la persona fallecida en cuestión. Eh, respecto a los eh, test PCR, le agradezco mucho la pregunta. Hay dos cuestiones aquí. Hay una orden de hace tres o cuatro semanas, perdone que no les sepa precisar la fecha exacta, que indica que toda organización pública o privada de cualquier tipo que realice test de diagnóstico, bien sean test de diagnóstico PCR, bien sean test de diagnóstico rápidos, debe de comunicar el material que tiene para efectuar estos test y los test que hace a la autoridad sanitaria de la comunidad autónoma. Y establece también que estos test se tienen que hacer bajo prescripción médica. Y quien incumpla eh, esta orden deberá tenerse las consecuencias de la misma. Pero esto está vigente desde hace tres, cuatro semanas y por tanto se tiene que hacer con una única estrategia de diagnóstico que van a dirigir y que dirigen las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas. Insisto, si alguien incumple esta orden, pues, eh, pues hace muy mal. ¿eh? Y hay una orden mucho más reciente que indica que todos los laboratorios que efectúen pruebas de PCR deben de comunicar los datos al Ministerio de Sanidad. Eso se está produciendo desde hace pocos días y estamos robusteciendo el sistema por el cual recibimos esta información que nos permitirá contrastar eh, otras fuentes de información y tener un dato robusto al respecto. Respecto al las características en que debe producirse un viaje para que éste sea seguro en aerolíneas. Nosotros hemos participado en las discusiones a todos los niveles con, con los socios europeos y estamos completamente de acuerdo con lo que se ha acordado, que cuenta con eh, las recomendaciones y el visto bueno de las autoridades sanitarias europeas, en este caso, si no me confundo, del ECDC, del Centro Europeo para la Protección y, eh, y Prevención de, de Enfermedades, cosa que nosotros suscribimos. Muchas gracias, ministro, y con ello damos por finalizada esta comparecencia y esta rueda de prensa, deseándole a todas las personas que nos han escuchado buena semana.